La Fundación Ecoalf en 2015 pusimos en marcha un proyecto llamado Upcycling the Oceans, en que colaboramos con los pescadores del Mediterráneo y del Atlántico para recuperar la basura que acaba abandonada en los fondos marinos y de océano. En ese tiempo nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de esos residuos tiene su origen en tierra, porque llegan a través de la acción del viento en las playas o del curso de los ríos. En este momento es cuando Bioter y Fundación Ecoalf sumamos fuerzas para poner en marcha el proyecto Limpia Ríos Selva Océano. Y para ello contamos con la colaboración y experiencia de proyectos como el de Libera, el proyecto Libera de Sea Verlife y Ecoembes, o el de Asociación Pasaje Limpio. Los ríos son una de las vías principales de entrada de residuos al mar, por eso el proyecto Limpia Ríos Salva Océanos lo que pretende es conocer esos residuos que al final acaban en el mar. El proyecto Limpia Ríos Salva Océanos comenzó ya hace un año en el río Jarama, que es un río que tiene una fuerte presión urbanística, industrial, es un río que está muy perjudicado, tiene una gran cantidad de residuos. Este año hemos comenzado a muestrear el río Tajo, puesto que el río Jarama desemboca en el río Tajo. Y uno de los objetivos que persigue el proyecto es conocer también los residuos que lleva el río Tajo y poderlos comparar con los que ya conocemos que lleva el río Jarama. Nosotros en el proyecto Limpia Ríos Salva Océanos estamos trabajando en la parte del río Jarama. Allí nuestra labor básicamente se está ejecutando en tres ejes, uno que es la participación ciudadana, realizamos jornadas con voluntarios de recogida de residuos, también hacemos parte de sensibilización ambiental con coles, que es muy importante incidir en los más pequeños en la labor del no abandono de residuos en la naturaleza, y tenemos también una parte de investigación que complementa la labor que están haciendo también nuestros socios en el proyecto, sobre todo con el análisis de microplásticos. Para conocer los residuos que lleva el río Tajo, hoy hemos colocado una barrera de hidrocarburos que interceptará los residuos flotantes que lleva este río, y además también cogido una muestra de sedimentos para conocer también los microplásticos del río. La marca Bioterm nace hace 70 años en las aguas termales del Pirineo francés. Por ello, consideramos que el agua forma parte de nuestro ADN y nuestro objetivo como marca es devolverle al agua todo lo que nos ha dado. Desde hace más de 25 años, Bioterm tiene su propio laboratorio en el que investiga acerca de cómo generar fórmulas cada vez más sostenibles que hagan menos daño a los entornos acuáticos, y en los últimos 10 se lanzó este proyecto llamado Water Lovers, en el que a nivel mundial hacemos diferentes acciones con diversas ONGs que se encargan de mejorar los entornos acuáticos en diferentes lugares del mundo. Por ello veíamos que era el momento adecuado para empezar este proyecto Limpia Ríos Salva Océanos con una fundación como es la Fundación Ecoalf, que nos parecía el socio perfecto para llevar a cabo una acción en ríos que permitiese mejorar los entornos acuáticos a nivel local.